y obligan a, en este caso, Concello de Vigo, que es responsable. Esto no es un conflicto entre empresa y trabajadores. Esto es un conflicto entre un servicio público y los trabajadores que o desenvolven. Por lo tanto, responsabilidad de suba solventar también a nivel orzamentario. Sometemos a votación. O voto particular do concelleiro non escrito. Votos a favor. Contra. Abstencións. Queda rexeitado por un voto a favor. 6 abstencións. E 18 votos en contra. Pasamos ao dictame da comisión. E, por tanto, sometemos a votación a aprobación definitiva do orzamento do Concello de Vigo para o ano 2022. Votos a favor. Contra. Abstencións. Queda aprobado por 18. Votos a favor. Oye, Jaime. Por favor, alcalde. Señor caballero, ritual, la constitución, por favor. Un gran presupuesto. Alcalde, por favor.